Muy buenos días, soy Claudia González e iniciamos Aeróbicos para el Alma. El día de hoy leeremos algo que se titula ¿Tú de qué eres esclavo? ¿De las heridas que recibiste cuando eras niño? ¿De los traumas de la infancia? ¿De que alguien más decidió quién fueras? ¿De una relación que no te satisface? ¿De un trabajo que no disfrutas? ¿De la rutina de tu vida? Libérate ya. Tira ya este costal que llevas en la espalda, en el que guardas el resentimiento, el rencor y la culpa. Deja ya de culpar a otros y a tu pasado por lo que no marcha bien en tu vida el día de hoy. Cada día tienes la oportunidad de empezar otra vez. Cada mañana, al abrir los ojos, naces de nuevo. Recibes otra oportunidad para cambiar lo que no te gusta y para mejorar tu vida. La responsabilidad es toda tuya. Tu felicidad no depende de tus padres, de tu pareja, de tus amigos, de tu pasado. Depende solo de ti. ¿Qué es lo que te tiene paralizado? ¿El miedo al rechazo? ¿Al éxito? ¿Al fracaso? ¿Al qué dirán? ¿A la crítica? ¿A cometer errores? ¿A estar solo? Rompe ya las cadenas que tú mismo te has impuesto. A lo único que le debes tener miedo es a no ser tú mismo, a dejar pasar tu vida sin hacer lo que quieres, a desaprovechar esta oportunidad de mostrarte a otros, de decir lo que piensas, de compartir lo que tienes. Tú eres esa parte de la vida y como todos, puedes caminar con la frente al alto. Los errores del pasado ya han sido olvidados y los errores del futuro serán perdonados. Date cuenta de que nadie lleva un registro de tus faltas, solo tú mismo. Ese juez que te reprocha, ese verdugo que te castiga, ese mal amigo que siempre te critica, eres tú mismo. Ya déjate en paz, ya perdónate, solo tú puedes lograrlo. ¿Cuándo más vas a demostrar tu amor a tus seres queridos? ¿Cuándo te queden unos minutos de vida? Cuando les queden a ellos unos minutos de vida. El amor que no demuestres hoy se perderá para siempre. Recuerda que la vida es tan corta y tan frágil que no tenemos tiempo que perder en rencores y estúpidas desilusiones. Hoy es el día de perdonar las ofensas del pasado y de arreglar las viejas rencillas. Entrégate a los que amas sin esperar cambiarlos. Acéptales tal como son y respeta el don más maravilloso que han recibido, su libertad. Disfruta de tus relaciones sin hacer dramas. Si pretendes que todos hagan lo que tú quieres o que sean como tú has decidido, si pretendes controlar a los que te rodean, llenarás tu vida de conflicto. Permite a otros que tomen sus propias decisiones como has de tomar las tuyas, tratando siempre de lograr lo que es mejor para todos. Así podrás llenar tu vida de armonía. Y por último, ¿qué estás esperando para empezar a disfrutar tu vida? ¿Que se arreglen todos tus problemas? ¿Que se te quiten todos tus traumas? ¿Que por fin alguien reconozca tu valía? ¿Que llegue el amor de tu vida? ¿Que regrese el que se fue? ¿Que todo te salga como tú quieres? ¿Que se acabe la crisis económica? ¿Que te suceda un milagro? ¿Que por arte de magia todo sea hermoso y perfecto? ¡Despierta, por favor! ¡Despierta ya! ¡Esta es la vida! La vida no es perfecta. Y tú no eres perfecto tampoco. Pero fuiste formado a partir de un diseño maravilloso, con virtudes y defectos. Así es que esto es de un autor llamado Ángel Real. Así es que arriésgate, atrévete, lánzate, experimenta. No te quedes con las ganas de saber qué pasará. Vive sin miedo, pero vive. Buenos días.